¿Se siente? ¿Qué fue, cuál fue la motivación hoy del juego que ganaron por tanto? Porque uno estaba jugando así, pasando, y uno ganó con gracia y salió adelante. ¿Y cuántos ganados tienen? Tres. ¿De quién perdieron? ¿Y qué usted cree? ¿Se enfrentarán a las finales con Pro Nuevo? Porque yo veo que este equipo tiene muchas condiciones y puede llegar a las finales. Quizá pueda llegar así campeón. Con las otras divisiones. Si Dios quiere, puede. Ya que el club ya ha pedido un par de juegos. Diego también está arriba, que otro equipo que está duro. Si se enfrentan a la final, yo creo que ustedes van a llegar a la segunda ronda, van a quedar en segundo. Ustedes están positivos para pasar, para enfrentarse. ¿Y qué usted le dicen a Manuto, su manager? Que siga así, que va bien, que siga así. A los compañeros. A los compañeros de clase, a los compañeros de equipo, ¿qué usted le dice la motivación? Algunos necesitan práctica, pero son duros. Bueno, pero lo importante es que ustedes lleguen a unas finales para ver cuál es el talento de ustedes, díganos. Gerson, habla de él. ¿Cuál es el talento de ustedes? El talento de ustedes. ¿Tú crees que llegará un superior en un futuro? Si Dios quiere, lo sabe, lo sabe. O quizá más. ¿Eh? Quizá más un superior a como que dice, a una NBA. Relajo. Ese otro del equipo. Ese duro, ese. Dile la motivación de tu equipo, dile. Me siento bien, gracias a Dios. Y a ellos también. Que están bien, nos buscamos. Pero ¿cómo tuvo el equipo, la intensidad del equipo para una segunda ronda? Sí, relajo, lo que no relaje. Pero di la intensidad, pero no sé que tú puedes enfrentar a cualquier equipo. Ustedes están con condiciones de enfrentarse a cualquier equipo. Claro, estamos ready para cualquier equipo. Y estamos practicando duro para eso, para campeonato. Y Manu, usted está fajado con ustedes 100%. Con nosotros, gracias, papá. Porque yo creo que cuando la intermedia se cayó de ustedes, que podía ser campeón, que le ganó el Sánchez Bermúdez, se vio muy abajo. Ahora ustedes están volviendo a resurgir de nuevo, como el ave fénix. Positivo, Pablo. Bueno, pues lo veremos en una segunda ronda, ustedes saben. Esto va para NBA Bombo, ya ustedes saben. Gracias.